hoy en este lanzamiento que lo hacemos, donde pedimos esta corresponsabilidad a nuestros jóvenes estudiantes de las unidades educativas, en donde les pedimos observar el territorio e involucrarse en las problemáticas del territorio, pero al mismo tiempo, desde sus manos, su inteligencia, construir herramientas tecnológicas para la toma de decisiones y la solución a la problemática. Vuelve a marcar esta relación, repito, público-privada, municipio, Río Ecuador, en donde nos ponemos a servicio de los ciudadanos. Y es decirle a nuestra juventud que no están para más luego, sino para el presente, que son parte del desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro país, desde hoy. Que su sentir, que su pensamiento y que en la práctica las posiciones como ciudadanos que las tienen en este momento son importantes a la hora de poder observar una problemática, una necesidad y de poderla resolver, y no desde una posición institucional, sino desde la posición ciudadana. Es decir, les sean parte de la definición de la toma de políticas públicas aquí en el cantón Riobamba, y que esto se construya desde un escenario público-privado, pues yo creo que tiene un sentido mayor de participación. Es cohesionar a la sociedad, pero es sobre todo darle un espacio de participación ciudadana para que nos sintamos todos corresponsables de lo que pasa en el territorio.